Mi papá nació en Alemania, en Berlín, y antes de la Segunda Guerra Mundial vino a Colombia, concretamente a la ciudad de Medellín, con una representación de una imprenta, realmente. Y después, cuando papá se vino a vivir a Bogotá, o nos vinimos todos a vivir a Bogotá, papá construyó una casa en Provenza. Provenza queda cerca de Suba, en un cerro, y ahí viví yo pues toda la vida. Era un terreno de unas 4 fanegadas, y ahí yo tenía caballo y tenía huerta y tenía gallinas y tenía conejos y todas esas cosas, y viví en el campo. No recuerdo en qué año llegaron los primeros equipos estereofónicos a Bogotá. Y papá siempre me decía, cuidado, me toca el equipo de sonido. No me va a tocar mi estéreo. Entonces, esa prohibición hizo que cuando mi papá no estuviese y mi mamá tampoco, pues yo a las escondidas me metiera a la biblioteca de papá y pusiera discos de música clásica. Mire, y la biblioteca de papá miraba al occidente de la sabana de Bogotá, se veían, en días despejados se veían los nevados de Santa Isabel, el Ruiz, el Tolima, que se veían ahí nomás. Y yo miraba el paisaje, oía la música y soñaba dirigiendo una orquesta. Cuando yo tenía 17 años, en el año de 1963, se murió mi mamá súbitamente allá en Provenza. Realmente, pues, papá la llevó a una clínica, pero ella ya estaba muerta. Y nunca supe, por unos años, de qué se murió mi mamá. Yo quiero estudiar aquella disciplina que me permita contestar esa pregunta, por un lado. Por otro lado, yo prefería trabajar, escoger una profesión que tuviese como elemento de trabajo fundamental los seres humanos y poder intervenir en la salud de ellos de alguna manera para poderlos curar, aliviar, aconsejar. Entonces, digamos que esa fue la razón por la cual me incliné por estudiar medicina aquí en la Universidad Javeriana. Yo originalmente, después de hacer mi año social obligatorio, la medicatura rural, que la hice en Leticia, Amazonas, durante un año completo, y eso me dio también ciertas habilidades, yo quería entrar a urología, pero no había cupo. Entonces entré a cirugía general y estuve como un año y medio casi de residente o estudiante de posgrado de cirugía general. Y luego se abrió un espacio en urología. Y la urología tenía para ese momento una particularidad que me parecía fundamental. Y era que tenía una gran cantidad de medios diagnósticos que le permitían a uno llegar con una certeza muy grande a un diagnóstico. Cuando me gradué, el decano de la facultad y el director del departamento me llamaron y me preguntaron que si me gustaría quedarme como instructor de urología aquí en la facultad y como urólogo del hospital. Entonces, pues dije que sí. Trabajar en un hospital universitario tiene unas implicaciones. Te obliga a estudiar, te obliga a innovar. Fui a un curso especial que se dictó en la Universidad Nacional, un tema que era completamente novedoso en urología, que se llama urodinamia. Entonces, pues nosotros no teníamos un equipo de urodinamia, eso no existía en Colombia, no existía en América Latina. Y entonces yo dije, hombre, por lo menos yo quisiera hacer algo para medir una cosa que hace parte de la urodinamia, que se llama el flujo urinario promedio.
Y eso da una información médica importante para pacientes que tienen problemas de próstata, de obstrucción, etcétera, etcétera. Entonces, pues hice una cosa muy sencilla y fue, hice con una especie de sanitario portátil con un balde y con un micrófono y una grabadora que iba a registrar el ruido que la persona hacía dentro del balde cuando estaba eliminando la orina. Y eso después me hicieron mucha chacota, especialmente mi colega, el doctor Jaime Eduardo Bernal, me decían, ¿qué hubo de la mica electrónica suya? ¿Sí funciona o no funciona? En 1999, a fines del 99, me propusieron que si quería poner en marcha y dirigir el Centro Javeriano de Oncología. Pero lo más importante en mi fuero interno es que le imprimí a cada uno de los empleados del Centro Javeriano de Oncología, empezando por la niña que estaba en la portería y que era la vigilante. Ser humanos, ser amables, ser gentiles, entender a los enfermos, ayudarlos, tener una verdadera disposición de servicio. También una gran satisfacción fue el reconocimiento y el aprecio de la Compañía de Jesús, de la universidad. Tuve unos cargos que yo considero que fueron cargos honoríficos. La Compañía de Jesús, en concreto, ha tenido una particularidad muy, muy especial, y es que ha sido capaz de imprimirle a sus estudiantes, a sus egresados, a sus profesionales, eso de la formación integral. Yo me siento profundamente orgulloso hoy en día. Si me devolviera en la máquina del tiempo a 1965, volvería a entrar a la Javeriana y me quedaría en la Javeriana todos los años que me quedé y a hacer todo lo que hice y que realmente me da hoy en día una satisfacción personal inmensa, inmensa.